¿Qué tal, amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a la mesa de la polémica y vamos a hablar de los posibles cambios que habrá en Atlas y también con el Santos Laguna, una posible unión dentro de los grupos que manejan a estos dos equipos, estas empresas que evidentemente pues tendrían beneficios. Aquí nos vamos a enfocar en los rojinegros. Un gusto en saludar a mis compañeros, el señor Enrique León Candián y Alejandro González. ¿Crees que si el grupo que maneja el Santos Laguna, que ahora ya va a tener o tendría que ver con los rojinegros del Atlas, haya un beneficio para el club de los zorros? Sí, puede ser que sí. A mí, en lo personal, me agrada porque los dos tipos que ya se han desligado del Santos, que es José Riestra y Alejandro Iraragorri, son gente que en los últimos 5 años han ganado ya 2 títulos de liga, lo que no tiene Atlas en más de 70 años, ¿no? Sí. Entonces, me parece que saben hacer las cosas. Los refuerzos, en el tema de los refuerzos, los han escogido muy bien. Digo, a pesar de que después se los venden al América, ¿no? Pero bueno, han hecho las cosas bien y les ha dado para ganar títulos, que es lo que le hace falta al Atlas. Van a pelear el descenso el equipo de Atlas, pero creo que sí le viene bien este cambio. Ya no le van, las decisiones ya no van a tomar, a pasar por el caso del señor Guzmán, por completo, ¿no? Ya va a ser un 50-50. Me parece que ya hay, es una ventaja ya. Digo, falta aprobarse en la junta de dueños, evidentemente, uh-huh, para que esta pues sociedad entre Atlas y Santos se pueda realizar, señor Candiani. Pero los aficionados querían eso, de eso pedían y bueno, ellos querían que los vendieran al 100%. Pero creo que pues es alentador, ¿no? Que al menos ya digan, bueno, el 50% de la decisión la van a tomar personas, ya lo decía Alejandro, con experiencia y que han dado resultados con títulos. A lo mejor el maleficio puede ser precisamente el otro 50% que tiene una experiencia y que no ha tenido éxitos. Para ellos puede ser sencillo decir, vamos al Atlas y ya, mira, llegamos y organizamos. Pero no se han dado cuenta de que el espíritu del Atlas permea en la derrota. O sea, tiene algo, o sea, posee algo. Tiene imagen, bonita imagen, me parece que Atlas como nombre, muy bien, la imagen del uniforme. Tiene una historia, no de ganadora, por supuesto, pero sí de presencia en la liga, en el campeonato del fútbol mexicano. Sin embargo, Atlas tiene algo que le permite mantenerse en ese nivel. No, para mí, por supuesto, es muy bueno que llegue alguien con dinero, con una visión diferente del deporte, en este caso del fútbol, y que le dejen trabajar. Si el grupo Salinas, que ya manifestó abiertamente su deseo de deshacerse, pero ahora quiere estar pegadito todavía a la ubre, voy a decirlo así. Sin embargo, deberían hacerse un lado porque ellos fueron inoperantes. No pudieron con todo su proyecto, si es que existió en algún momento. Que dejen trabajar este grupo Orlegi y que lo dejen ya chambear y que digan, ok, va. Si de todos modos ellos han mostrado derrota, no han podido, pues que diga, pues el que viene, que dice que ha podido, que ha tenido campeonatos en su haber en los últimos 5 años, pues éntrale, ¿no? Y que no les pongan peros, quitando a toda la gente que estorbó durante estos 5 años. Y digo, yo creo que en la asamblea sí se va a aceptar. Digo, es complicado que no lo acepten, porque si aceptan, pues el que tengan 2 equipos o hasta 3, ahí medio escondiendo las cosas, ni modo que no acepten pues esta sociedad. Y creo yo que sí beneficiaría a los aficionados, los rojinegros del Atlas, que ellos son los que tienen las ganas de ver refuerzos de calidad, evidentemente un gran técnico, una plantilla armada, porque al fin y al cabo Atlas es de los equipos que más afición mete cada 15 días. Y creo eso llama mucho la atención para los nuevos directivos, ¿no? Es parte, por supuesto, ¿no? La afición, la cantera, que en Santos lo han trabajado hasta ahora muy, muy bien, y que, por cierto, pues, son la cantera del América, ¿no? Dicen el Santos Laguna, ahora seguramente será el Atlas, pero sí son factores que le llaman la atención a esta gente. Y el tema de la multipropiedad, pues es mucho mejor que una empresa maneje 2 o 3 equipos, a que siga habiendo dueños como Fidel Curi, el Veracruz, que le debe a los jugadores, que puede a lo mejor pagar la permanencia, ¿no? Después de haber descendido, pero le debe meses a los jugadores, ¿no? Exactamente, sí, en esa parte sí estoy de acuerdo. Si tienen lana, que le metan, ¿no, señor? Pues sí, claro, por supuesto. Acabo no es el nuestro, ¿eh? Pues sí. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, que estén bien.